Hola, mi querido Cáncer. Vamos a ver cómo va a estar tu semana del 13 al 20. Un horóscopo cortito. Un horóscopo con mucho cariño. Yo soy Katherine, del canal Katherine Tarot Bewitch. Ya, yo soy tu hechizada y te voy a dar tu predicción del 13 al 20 con una canalización musical. Disculpando mi voz. No soy cantante, pero sí haciéndolo con mucho cariño y conectando espiritualmente para que tu semana sea lo más próspero posible. Tu semana del 13 al 20, mi cangrejito querido, viene con este enfoque y este enfoque me habla de que tú quieres transformar ciertas cosas, tú quieres recuperar algo, ¿ya? Cáncer quiere recuperar algo y lo que quiere recuperar es algo del pasado, quiere netamente abrir una puerta, quiere de alguna manera tener ciertas señales para conectar, para abrir, ¿ya? Yo siento a Cáncer nostálgico. Yo siento a Cáncer que de alguna manera está vibrando con Marcos Yuna. Y lo que está vibrando con Marcos Yuna es reconquistarte. ¿Ya? Sí, es Marcos Yuna. Y está dispuesto a todo. ¿Ya? Reconstruir la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas para entrar en tus sueños, liberados de promesa. Y cada paso, cada gesto. Lo haré con el corazón para que tú duermas con mi amor. ¿Ya? Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia, le diré que me acompañes. Y la invitaré a tu casa. Y cada paso y cada gesto lo haré con el corazón. Bueno, Cáncer está nostálgico. Nostálgico y te podría decir que la gran porcentaje de Cáncer hay alguien que quiere recuperarte. Y creo que es la energía mutua. Pero ¿cuál es lo que pasa? Que hay alguien que tiene que hacer mucho esfuerzo para recuperar a este cangrejito. O la fregó mucho y hay que recuperar mucho. ¿Va a haber una oportunidad? Sí. Ahora, en este plano, en este mundo, bueno, hay que trabajarlo un poco. Por otro lado, veo que señales van a llegar, ¿ya? Y hay algo que va a llegar a la puerta de la casa. Hay algo que te va a llegar o una señal, hay algo que te va a llegar y vas a conectar con esto, ¿ya? Van a llegar señales, a veces la llave no es física, son señales. Nostalgia veo en Cáncer, veo transformaciones en Cáncer, veo conectando con su tercer ojo Cáncer, veo visualizando a Cáncer, maravilloso. Hay alguien que te quiere reconquistarte, sin lugar a dudas. Protege tu vista, tu mirada, los cambios de temperatura, los fluidos me dicen principalmente. Hay alguien que está dando por perdido netamente de transformar algo con Cáncer. Esta semana va a estar nostalgicón o nostalgicona, ¿ya? Así que, bueno, esta es la predicción de la semana del 13 al 20 de junio del 2021. Te aconsejo que te des un proceso de meditación para que conectes con tu espiritualidad, pero netamente tu corazón, Cáncer. Cuando tú vayas con la vibración energética a través del amor, vas a estar vibrando amor y vas a netamente a conectar con ciertas respuestas que tú estés buscando. Bueno, disculpando mi voz.
Les mando muchos abrazos y bendiciones y nos vemos en el siguiente horóscopo.